Buenas tardes para Europa. Hoy estamos aquí reunidos para compartir una de las pláticas que transmitimos en la ciudad de Veracruz, que no fue posible compartirla con ustedes, y hoy está el compromiso y la oportunidad de convivir y dialogar sobre este tema tan importante, tan actualizado y tan necesario para estudiar cómo es el ser humano. Si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo es posible que nos tratemos tan mal? ¿Cómo es posible que no nos aceptemos unos a los otros cuando en realidad cada uno es una copia perfecta, irrepetible, porque Dios nos creó? Cuando Dios nos creó, destruyó el molde para que nadie nos copiara. Somos únicos, irrepetibles, la creación más maravillosa del universo. Hasta ahorita, la única, más perfecta, más grande, lo mejor que Dios ha creado, que somos nosotros mismos. Y a veces me pregunto cómo es posible que entre nosotros nos tratemos tan mal, haya tanta envidia, tantas actitudes negativas. ¿Cómo es posible si somos lo más maravilloso que Dios ha creado y es realmente bueno entender que Dios está en cada uno, en cada parte de su creación? En el Génesis dices que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Lo creó en su dualidad hombre-mujer, lo creó en esa dualidad hombre-mujer. Entonces es la creación más maravillosa que ha tenido Dios, es lo mejor que Dios ha producido. Entonces planteo yo una pregunta muy importante. Es que en realidad no hay seres humanos malos. Ese es mi planteamiento. Hay seres humanos enfermos o desorientados, pero malos no. En realidad no, no son malos. A lo que nosotros llamamos malos o muy buenos, entonces es muy relativo, muy relativo. Es importante, bueno, entender que en esta parte el ser humano es lo mejor que hay, lo mejor que hay en el universo, hasta ahorita descubierto. Es lo mejor y lo más maravilloso, lo más increíble. Y en el proceso, bueno, de la historia, de acuerdo a la alquimia, el ser humano está compuesto de tres elementos. Y ahí me suena un poquito interesante el planteamiento que es la alquimia. La alquimia establece que el ser humano está compuesto de sal, de mercurio y de azufre. Entonces, la sal representa de un cuerpo, de algo material, representa, está hecho de algo material, compuesto de sales, así como lo establece el maestro Laferrière. En el yoga yoguismo establece que el ser humano es un compuesto de sales y fuerzas astrales. Así tan sencillo y tan difícil de entender a la vez, pero en realidad eso somos. Si el ser humano lo convirtiéramos en sales y en minerales, sales minerales, nuestro precio real económico no pasa más de $30 o $480. Así, materialmente hablando. Entonces, ¿qué es lo que hace grande al ser humano? Es el alma y el ser que trabajan para vivir esa experiencia profunda en este plano, en esta dimensión de lo humano. Entonces es muy importante entender.
Yo a veces me pregunto, bueno, si somos tan perfectos, ¿por qué nos vemos unos a otros tan imperfectos? ¿Por qué no podemos ver que el otro crezca, que el otro se desarrolle, que el otro viva esa, viva lo suyo? Porque cada uno tiene su propio destino. Cada uno le dio a Dios un don, una virtud, una misión que cumplir. Y ninguna es igual a la otra. A cada quien nos dio ese don grandioso para compartir con la humanidad, con los que nos rodean. Entonces es importante entender, pero para entenderlo, todo esto es necesario. Bueno, antes de entrar en materia, yo me he preguntado por qué la alquimia no pone a la mente en su estructura del ser humano, porque la sal representa entonces el cuerpo físico. El mercurio representa el alma y se brinca, la alquimia se brinca al ser, con el azufre, y hay dos tipos de azufre, el azufre blanco y el azufre rojo. De igual manera, la sal, nuestro proceso, llegamos nosotros. Venimos de unos planos superiores, bajamos, involucionamos, y en esa involución, para tomar conciencia de sí mismo, la sal se contaminó, el mercurio se contaminó y el ser se contaminó. Por eso es que la alquimia hace un trabajo para descontaminar ese proceso en el que vivimos. Al descender, nosotros nos contaminamos y entonces hay que regresar ahora a la luz, a la fuente única, a la fuente verdadera. Pero para regresar hay que hacer un proceso alquímico. El yoga es una de las técnicas alquímicas más hermosas que pueda haber, más actualizadas a pesar del tiempo, a pesar de los años, a pesar de las épocas, a pesar de la tecnología, viene siendo y será hasta el final de los tiempos la técnica más práctica y más objetiva y con mejores resultados para transformar nuestra vida. El yoga como una técnica de alquimia. Entonces nuestro trabajo en nuestra vida es limpiar las sales, limpiar a mercurio, y trabajar con el azufre rojo, ya que nuestro azufre, nuestro ser, es como una capa de cebollas. Todo esto es como una cebolla. En el centro está el ser, que representa el azufre puro. Y en las orillas se encuentran en otras capas el alma y en otras capas el cuerpo, que es la sal. De esa manera está constituido el ser humano. Y entonces yo me pregunto por qué no aparece la mente ahí, porque en realidad la mente es una manifestación del ser. La mente es la que nos conecta con todo, con el ser, y si nos conecta es como viene siendo como la extensión del ser. Por eso es que la alquimia no contempla la mente en realidad, no la contempla. Y bueno, esta es como una pequeña introducción. Ahora vamos al punto central. ¿Qué pasa con el ser humano hoy en la modernidad? Cada vez estamos haciendo seres humanos más contaminados por la vida que llevamos. Por la vida que llevamos hoy, el ser humano por naturaleza y en su parte genética, por ejemplo, la mujer hoy en día y el hombre han bajado sus niveles vitales, y eso ha influido en la cuestión, en la producción de los seres humanos, en la cantidad de óvulos, en el proceso hormonal en la mujer. La mujer hoy en día está en su proceso hormonal. Cada vez las mujeres entran en menor tiempo, entran a un proceso
de desequilibrio hormonal y el hombre de alguna otra manera también. Los jóvenes de ahora están produciendo el 50% de espermatozoides cuando una persona hace 20 años, todavía de 40 a 50, tenía mayor cantidad de producción de esperma. Hoy estamos viviendo por la modernidad, el precio de la modernidad y el precio del descuido también de una vida desordenada, de una vida sin disciplina, sin estar conectada a la vida, hay un desequilibrio en nuestras sales, que son la clave de la salud de nuestro cuerpo. Si usted equilibra sus sales minerales, y eso lo vamos a lograr a través de una excelente alimentación, a través de los vegetales, semillas, frutas, verduras, son las que están cargadas de las sales más puras que podamos tener en este planeta. Así es de que llevar un sistema ovolacto vegetariano nos permite poder mantener el equilibrio en nuestras sales. Y en el alma, bueno, el mercurio que representa el alma, nuestras emociones, porque también el alma se alimenta de emociones y sentimientos, de buenos momentos. El alma se conecta a la vida o se conecta a la muerte. La tristeza, el dolor, el sufrimiento nos conectan a la muerte. Pudren el alma. Y no es que no sea necesario el dolor y el sufrimiento, son parte de la vida. Pero yo les hablaba en la conferencia anterior, la fórmula 80-20. No podemos evitar consumir algunas cosas contaminadas. Hoy en día, si nos ponemos a analizar, bueno, muchas cosas están contaminadas, inclusive algunos vegetales alterados. Pero la fórmula es 80-20. 80 de vida y 20 de muerte para mantener el equilibrio, 80 de sustancias contaminadas, pero no inversamente como lo está haciendo la humanidad hoy en día. Consume 80 contaminado y solo 20 de vida. Y eso lo está llevando a un deterioro genético inclusive. Entonces, deberíamos supuestamente con tantos avances científicos, tecnológicos, hoy en día estar mejor que hace 20, 30 años, físicamente cuando menos. Estamos mejor tecnológicamente, socialmente, legalmente, estamos mejor, pero físicamente se está dando un deterioro muy, muy marcado a muy corto tiempo, a muy corto tiempo. Las personas de hoy, modernamente hablando, por la vida que se lleva y por los malos hábitos, está generando seres humanos de más baja calidad. La mujer hoy tiene que trabajar tenía tres trabajos, ya no tiene uno. Tiene el oficial, tiene el de su casa y tiene el cuidar al marido. Ese es otro trabajo que lo va a complementar. Hay un desgaste que se está sufriendo, entonces hay que nivelar y para ello la alquimia de una buena alimentación ovo-lacto vegetariana o vegana en su nivel más alto de pureza en la alimentación. Porque al convertirnos en veganos eliminamos un porcentaje también de contaminación de las grasas animales. Entonces, estamos viviendo una vida moderna donde la parte genética se está manifestando y estamos haciendo seres humanos de menor calidad. Suena medio contradictorio, estando mejor en el sentido de avances tecnológicos, decía uno de nuestros maestros, el maestro Estrada, decía, dice, el avance de la salud se va a medir en el avance de que haya menos hospitales cada vez y menos médicos. En ese avance vamos a poder saber que la humanidad va bien, pero que se abren más hospitales, cada vez hay más especialidades. Cada vez hay más cosas. Sin embargo, la genética en los avances que está realizando son maravillosos y en 10 años tendremos soluciones para que el ser humano viva más de 100 años a través por el medio de las células madres, que ya se están logrando cosas increíbles, regenerar nuevamente los órganos. Pero si usted le cambia una pieza a una máquina, la máquina está deteriorada, le cambia una pieza nueva a un carro viejo, ¿qué pasa? Se le va a descomponer otra. Lo mejor es
renovarla, estar en armonía con la vida, con las sales. Nuestras sales minerales nos mantienen el cuerpo físico sano. Esto es clave y muy importante, es un tema para tocarlo a fondo un día más adelante. Y entonces, ¿qué está pasando en la humanidad hoy en día? A pesar de que hay más información, sí tenemos más gente que ya se ha hecho vegetariana. Ya hay ciudades completas en Europa que son totalmente vegetarianas o veganas. Esto es un avance muy significativo. Creo que estamos recuperando esa esencia del ser humano. Y entonces, sin considerar ahora también que el medio ambiente que nos rodea, que contribuye un poco a la contaminación, es necesario estar consciente que vivimos en un ambiente más contaminado, en ciudades grandes con mayor razón. Entonces hay que tener cuidado en ese proceso. Mucha gente hace deporte, pero si sale después de las 7 de la mañana, el ambiente ya está muy contaminado. Si practica deporte después de las 2 de la tarde, 3, el ambiente también está más contaminado. Lo ideal es madrugar para hacer nuestro deporte en lugares, en ciudades donde hay mucha contaminación. Buscar siempre espacios para ir a lugares cercanos, bosques, sierras, lugares altos donde podamos tener precisamente una buena oxigenación, el aire cada vez más puro. Y bueno, podemos decir que nuestra sociedad de una u otra manera ha enfermado un poco, se ha contaminado en todos los aspectos, físico, astral, emocional y mental. A pesar que tenemos mejores condiciones de vida en todos los aspectos, la sociedad está enferma, está violenta, y está violenta porque el ser humano no hace su trabajo de... Si queremos contribuir para que no exista violencia en el planeta, en la sociedad, tenemos que nosotros no ser violentos. Y con eso contribuimos a mejorar nuestra sociedad. La salud pública de ahora requiere, cada vez hay más enfermos a mayor corta edad, la diabetes, enfermedades degenerativas, se están manifestando cada vez más a corta edad, a los 40, 50 años, cuando esto solamente se manifestaba en épocas anteriores, a los 60, 70 años, era un producto de una enfermedad de la vejez. Y hoy en día hay hasta niños en condiciones de estos. ¿Qué está pasando genéticamente? Que no estamos contribuyendo a mejorar la especie humana. Y necesitamos contribuir, empezando con nosotros mismos, ¿no? Entonces, debemos de aportar, mejorar a la raza humana a través de estar mejor nosotros. Y al estar mejor nosotros, nuestra familia estará mejor cada vez. Conectarnos con la vida, la fórmula 80-20 es una fórmula que he visto que funciona. No existe lo puro, 100% mente puro, no existe. En realidad nadie es puro, ni bueno puro, ni malo puro. Es 80-20 o 20-80. ¿De qué lado quiere estar usted? ¿Conectado 80 a la vida y 20 a la muerte? ¿O 80 a la muerte y 20 a la vida? Hay gente que está muriendo física, emocional o mentalmente. Entonces, estamos pues en una nueva etapa, a pesar de los grandes descubrimientos, pero siempre hay una esperanza. La iniciación, la conexión con lo sagrado nos permite entender y valorar este cuerpo prestado, este vehículo. Nuestro vehículo es prestado, por lo tanto, debemos de cuidarlo como si fuera nuestro, porque tenemos que entregarlo tarde o temprano. Entonces tenemos que existen realmente, pues, es un préstamo temporal que nos ha hecho la vida, la naturaleza, es un préstamo personal y es necesario cuidarlo, atenderlo, y hay que preguntarnos cada vez que me llevo yo algo a la boca, como algo, debo de preguntarme para qué me va a servir esto, qué minerales tiene que van a sustituir los minerales gastados de mi cuerpo, qué vitaminas, minerales.
Y si tomo algo, agua o algún líquido, también debo de preguntarme. Debemos de empezar a tomar conciencia de esta parte. En las sales minerales es la clave fundamental de un equilibrio en nuestra salud. Equilibrar el pH y las sales. Hoy tomamos agua ácida con dos o tres sales cuando las sales que debe de tener el agua son como 56 sales. La única que está completa es la sal del agua de mar. El agua de mar es la única que está completa. Y la de los glaciares es la única que no está contaminada. Entonces podemos convertir un agua. Ya existe ya una fórmula que anda por todos lados, que al agua natural hay que ponerle, exprimirle limones, ponerle un poco de bicarbonato, miel y una partecita pequeña de sal de mar. Entonces debemos ir buscando cada vez mejor estar físicamente nosotros, nuestro cuerpo es prestado. Y bueno, pero pasando a otro nivel del ser humano. Ya hoy, bueno, existe mucha cultura, ya solamente no está bien el que no quiere. Antes era porque no sabían y ahora es porque no quiere. Solo no está bien el que no quiere. Definitivamente hay información por todos lados, en todos los ámbitos de las comunicaciones. Está la información a primera, las investigaciones. Existe un médico cirujano del corazón, por ejemplo, en YouTube. Pueden entrar y buscar a ese médico vegano, un médico vegano, que dice que él empezó a hacer, tiene 90 y tantos años y se encuentra en un perfecto estado de salud. Y él dice que cuando empezó a abrir corazones para hacer operaciones de corazón, se dio cuenta que las venas y los corazones estaban llenos de grasa animal y entonces decidió ser vegano. Totalmente, no consumí ninguna grasa animal de ningún tipo, ni queso, ni leche, ni sus derivados. Es interesante ese planteamiento que se hace hoy. Y hoy en día, si alguien ya es vegetariano o volato vegetariano, si tiene más de 10 años, ya no necesita realmente la grasa animal. Ya de segundo nivel, que es los quesos y todos sus derivados, ¿no? Los lácteos. Pero en fin, cada quien, puede usted seguir siendo volato vegetariano y ya es un paso grandísimo en para contribuir al mundo y contribuir a mejorar su especie humana, su propia familia, detener el deterioro genético que puede estar sufriendo y mejorar a las siguientes generaciones. Y bueno, pasamos a la otra parte. ¿Qué es realmente el ser humano? El ser humano es un animal racional. Aunque a veces yo me cuestiono qué tan racional es. Les decía en la plática en Veracruz, si tuviéramos dos cualidades de los animales, con eso nos llevaríamos mejor todos los seres humanos. Las dos cualidades que tiene un animal son la primera y la segunda. La primera, que es la lealtad. Lealtad es la lealtad a lo que hacemos. Con las personas que nos reunimos, a los grupos que pertenecemos, la lealtad a la familia, la lealtad a la vida y la lealtad sobre todo a Dios. A Dios, a lo sagrado, ser leales, entregarse, no a medias, sino completamente. Y la otra cualidad que tienen los animales es el agradecimiento. Un perro, por ejemplo, es más agradecido a veces que un ser humano. Suena medio cruel, pero la verdad es así. Pero ¿qué está pasando entonces con nosotros, los seres humanos? Lo que está pasando es que no nos estamos dando cuenta que al ofender al ser humano, a nuestro hermano el hombre, ofendemos a Dios también. Pero aterricemos un poco más esta idea. El ser humano entonces es un animal racional, un homo sapiens, un hombre que piensa. El ser humano es el portador de características únicas que no tienen los animales. Los animales nomás tienen esas dos que yo he descubierto. El ser humano entonces es único, irrepetible, insustituible.
¿Qué es lo que lo diferencia de los animales entonces? Pues de entrada es la conciencia. El ser humano tiene conciencia. Tiene una gran capacidad para expresarse. Tiene ese poder para manifestar sus ideas. Tiene un lenguaje propio. Tiene un conocimiento sobre sí mismo y su alrededor. Tan capaz que puede transformar su realidad en otra realidad diferente. Puede transformar un desierto. Puede transformar un desierto en una selva. Puede transformar el agua salada en agua dulce. Puede viajar a otros planetas. Puede hacer cosas increíbles hoy con la genética. Puede co hacer operaciones y corregir problemas genéticos desde el vientre materno. Ha logrado transformar su ambiente, nos ha generado con la tecnología esta facilidad para poder estar en este momento platicando con ustedes sin tener que moverme yo y poderlos juntar. ¡Qué maravilla estamos viviendo! Transforma cualquier realidad para bien o para mal, pero más para bien. Yo lo veo un 80% bien. Algunos dicen que los tiempos antiguos fueron mejores, no es cierto. Los momentos que estamos viviendo son los mejores de que hemos vivido, con todo el 80 bueno y el 20 malo. Fórmula 20-80, pero hay quien ve puro negro, puro 80 negro y 20 bueno. No, en realidad estamos viviendo la mejor época que nos ha tocado, que muchos en la antigüedad hubieran querido vivir. En los últimos 50 años se han descubierto más cosas que en los 2000 o 3000 años anteriores en el desarrollo de la humanidad. Estamos realmente avanzando en gran escala. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como seres humanos? ¿Sí? Tenemos una gran capacidad de elección, una creatividad fuera de serie, que cada día voltea usted a su alrededor nada más y cada cosa que ve fue producto de alguien que se le ocurrió crear para aportar algo para que el ser humano estuviera mejor, más cómodo, mejor comunicado, mejor en el ámbito de la salud, para que se pudiera desplazar con mayor rapidez, que tuviera más comodidades en el hogar, que la mujer no tuviera que estar lavando a mano, que estar moliendo las salsas en molcajete, que tuviera una licuadora, que tuviera una plancha para planchar, para preparar, que tuviera toda la tecnología del mundo. La tecnología nos ha facilitado el estar en este mundo, pero a la vez nos ha hecho, en el sentido de la disciplina, nos ha hecho indisciplinados, nos ha hecho demasiado relajados. Pero bueno, es parte, pero es ya responsabilidad de cada quien. La tecnología ni es buena ni es mala. Es el uso que le demos, el uso que le demos y la cantidad que lo usemos. Eso es muy importante. Pero bueno, concluyendo lo que es el ser humano, si es algo con estas 8 o 10 características, pero hay una, ¿por qué si es, ha logrado tantas cosas, por qué hay una área de su vida que no ha desarrollado? Ese es de acuerdo a mi planteamiento personal. No me crean, investigan, dense cuenta. ¿Sí? Es el gran problema del ser humano hoy en día. Encontramos seres humanos grandiosos, con una conciencia elevada, hoy con grandes escuelas, con grandes iniciados de todos los tipos, de todas las formas, de todos los ritos, de todas las escuelas, desde las más antiguas hasta las más modernas. Encontramos gente con una conciencia maravillosa, aún gente que come carne. ¿Sí? Con una capacidad de expresión maravillosa, con unas ideas brillantes, genios nos encontramos, con un lenguaje, con una capacidad de comunicación hermosísima, con un conocimiento de sí mismo también más allá de lo que muchos hubieran querido vivir. Hoy en día el ser humano se conoce más que nunca, con una capacidad de transformación de su ambiente para bien y para mal, pero más hacia el para más hacia el bien que hacia el mal. Pero tenemos un gran problema.
el conocimiento de sus estados emocionales, qué es lo que echa a perder a alguien con una conciencia muy alta, su estado emocional. Yo he descubierto en el transcurso de estos 50 y tantos años que tengo estudiando al ser humano, he descubierto que su único problema es que se quedó estancado en el ámbito emocional. Somos analfabetas emocionales. Somos analfabetas emocionales. Sí, aunque usted no lo crea. Y para demostrárselo, se lo voy a decir un pequeño ejemplo. ¿Sabe usted cuántas emociones o sentimientos existen que se han estudiado y catalogado en el ámbito psicológico? ¿Cuántos? Pregúntese cuántos. De un número en este momento, de un número, dése un número, el que usted considere que existe. Ya lo tiene, ahora le digo cuántos hay. 180 emociones y sentimientos clasificados hasta este momento. Entre 180 a 200, para no ir muy lejos. Ahora, ¿se ha dado cuenta usted, ha tomado conciencia cada día, que en cada día usted vive alrededor de 30 o 40 emociones y sentimientos? ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha cachado cuando está triste? ¿Se ha fijado cuando está enojado? ¿Cuándo está deprimido? ¿Cuándo está alegre? ¿Cuándo tiene miedo? ¿Se ha dado cuenta? ¿O solo se da cuenta porque los demás le dicen, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? Y luego decimos, no, yo no estoy enojado. O yo no estoy enojada. En realidad, entonces está pasando algo muy interesante. Tenemos un desarrollo, un chipote, como decía uno de mis maestros. Tenemos un chipote con grandes conocimientos, pero nuestra alma está deshidratada, está flaca. A nuestra alma no la hemos atendido bien. Y como consecuencia de eso, tenemos seres humanos grandiosos, con un desarrollo de la conciencia hermosísimo, pero a veces con un estado de emocional muy alterado, muy alterado. Entonces el alma, como el cuerpo y como la mente y el ser, necesitan ser alimentados. Entonces estamos teniendo una sociedad de una falta de cultura emocional. Yo manejo la teoría del analfabetismo emocional. No solo no conocemos las emociones que nos gobiernan, que nos fluyen, no solo somos conscientes de eso, sino que también no nos hacemos responsables de ellas. Porque además, después de que las tenemos, le decimos a alguien, es que tú estás triste, ¿verdad? No, yo no estoy triste. No reconocemos. Somos hipócritas. Cuando alguien va caminando por la calle y se encuentra otro, le dice, hola, ¿cómo estás? No, yo estoy muy bien. Y por dentro está viviendo una crisis existencial tremenda, una decepción, o trae una tristeza muy profunda porque se le fue el novio o la novia. Tratamos de disfrazar, el ser humano trata de disfrazar esa parte que está delicada, que no queremos que los demás se den cuenta, pero ¿qué creen? Se dan cuenta de todos modos. Los últimos que nos damos cuenta somos nosotros cuando andamos en un estado emocional alterado. Entonces yo veo que este ha sido nuestro talón de Aquiles. Este es lo que nos ha generado guerras, es el que nos ha generado conflictos, divisiones entre grupos, familias, en que ha destruido ciudades completas, porque con la mente podemos lograr muchas cosas, muchos convenios, pero solo basta una emoción que se dispare para echar abajo todo, todo. ¿Cuánta gente, cuántos seres humanos no han perdido a una pareja por un arranque emocional? ¿Cuántos seres humanos no han perdido una gran oportunidad en la vida de un trabajo porque expresaron algo en un momento determinado que era inadecuado? ¿Cuántos no han perdido su familia por un arranque emocional? ¿Cuántos
no han renegado de lo espiritual por un arranque emocional? ¿Cuántos no han huido? ¿Y cuántos no han renegado incluso de Dios en un momento cuando las cosas no les salen como quisieran? ¿Cuántos no han echado a perder momentos grandiosos de la vida por una expresión negativa emocional? ¿Cuántos? Y no es que sea malo tener emociones negativas. 80-20, esa es la clave para mí. Su 20 es más fácil controlar el 20 que el 80. Las emociones nos conectan a la vida o a la muerte también, así como los minerales, así como los pensamientos. 80-20. Entonces el alma también se alimenta y hay que alimentarlo de buenas emociones y buenos sentimientos. Eso no significa que usted no va a tener emociones o sentimientos desarmónicos, pero nunca se quede en ellos. De hecho, aunque usted quiera, no se puede quedar mucho tiempo en ellos. Pasa de uno al otro en el transcurso del día. Usted vive más de 40 emociones o sentimientos negativos o positivos. Depende cómo lo use. Una crisis es una oportunidad. Una crisis del alma es un aviso de que algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien. Entonces necesitamos, pues, tomar conciencia en nuestras emociones. Fíjese, para mí todo el problema de la humanidad está en este punto del ser humano. La envidia, las frustraciones, el estar dándole lata a los demás, el no aceptar a los demás como una pieza única, como un reflejo de Dios, una manifestación de Dios, y empezar a hablar mal de él, eso no es otra cosa que envidia. Es envidia de la buena para nada, ¿sí? Y luego dicen, es que tengo envidia de la buena hacia ti. No, 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 es envidia de la buena, pero para nada. La envidia es eso. No existe en la India, por ejemplo, no existe la palabra baja autoestima. Es desde el que se está muriendo casi de hambre hasta el más alto nivel social, se sienten dignos hijos únicos de Dios. Pero en Latinoamérica, cualquier cosita que nos digan, no la creemos y nos hacen sentir menos los demás. Pero no es problema de los demás, es problema de nosotros mismos. Entonces yo veo ante esta situación que conectarnos con lo sagrado nos permite conectarnos también con asumir la responsabilidad con el cuerpo que es prestado, con el alma también que es prestada y que es la conexión. El alma nos conecta el cuerpo con el ser. Fíjese bien, de acuerdo a la alquimia, nos conecta el cuerpo con el ser. Y es maravilloso este trabajo que de hecho algún día vamos a estar dando algunos cursos por allá. Vamos a estar pronto en Toluca, en el grupo de Ciencia Sagrada de Toluca. Un saludo a ellas que nos están viendo en este momento. Estaremos por allá dándoles un taller de alquimia. Trabajar con la sal del cuerpo, con mercurio del alma y con el azufre rojo para convertir en azufre blanco del ser. El trabajo precisamente, y esto tiene que ver, trabajar con el alma, trabajar con nuestra parte emocional. Y siento, yo percibo y siento, he llegado a esa conclusión, que hay gente tan maravillosa, pero cuando entra en un desequilibrio emocional, echa a perder todo. Corre parejas, se conflictúa con los hijos, contamina los grupos donde está. Es un elemento de contaminación social y mundial. Se vuelve en una persona que no está de acuerdo en nada, que conflictúa en todo, que no respeta a los demás tal y como son. Aún con sus conflictos y con sus limitaciones, tenemos que respetar y no hablar mal de nadie, en realidad. El ser humano es perfecto, Dios lo hizo perfecto. Trae algunas capitas de contaminación, pero son mínimas. Un 20% que hay que depurarnos nosotros. Fíjese, es un 20% nada más lo que hay que quitarnos de basurita que agarramos cuando veníamos de bajada del ser
En la parte de involución, veníamos de bajada, en esa bajadita agarramos alguna contaminación, pero la podemos volver a recuperar y recuperar nuestra esencia, nuestra luz, nuestras sales minerales para que brille, para que se convierta nuestro cuerpo en un sol también. El yoga, que es la alquimia, la técnica alquímica más hermosa que pueda haber, que nunca va a pasar de moda, nunca va a pasar de moda. Lo que hace es a través del proceso alquímico de todos los días, el trabajo con la energía, la respiración, las asanas y todos los demás elementos, mudas y demás, lo que nos hace es ir saliendo de la oscuridad a la luz para encontrarnos con el cuerpo búdico, que es el cuerpo de luz. Nuestro papel en el yoga es desarrollar nuestro cuerpo búdico, así lo plantea el maestro La Ferrera en el Yu Yoga Yogismo. El yoga no es es un sistema de salud, ese es un efecto secundario. Ese lo tiene usted por efecto secundario. Es un trabajo de desarrollo del cuerpo búdico, el cuerpo de luz. Usted se convierte en amor y en luz. Cuando desarrolla esa energía, ese cuerpo usted se convierte, despierta el cuarto chakra y se convierte en amor y luz. Todos deberíamos de convertirnos en amor y luz, cuando menos hacer ensayos. Y el primer paso es no juzgar y no criticar a los seres humanos, definitivamente. Cada uno es perfecto dentro de su imperfección. Alguna vez le preguntaba al maestro Marcelli, usted maestro, ¿qué opina usted del mal? Pues yo opino bien. Así dijo la respuesta, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Porque los malos, ¿qué son los malos y los buenos? Los malos saben hacer bien su trabajo, saben hacer bien el mal, en un 80%. Pero los buenos, cuando quieren hacer malos, no les sale, no les sale, no les queda. Lo hacen muy mal, o lo hacemos muy mal cuando queremos ser el mal, porque no sabemos hacerlo. Pero en realidad le puedo concluir que el ser humano por naturaleza es bueno. Lo único que pasa es que está enfermo o está desorientado, nada más. Dios creó al hombre bueno, al hombre perfecto, al ser humano completo, estamos completos. Solo estamos un poquito contaminados, un 20% de esa bajada que venimos, que se llama involución, y que llegamos al reino mineral y empezamos nuevamente a recuperar nuestra esencia, nuestra luz, como mineral, luego como vegetal, luego como animal, y hoy como humano para ir a la siguiente escala suprahumana, a convertirnos en ángeles. Ese es nuestro papel de ahora. Y las ciencias sagradas nos dan las herramientas necesarias para esto. Equilibrar nuestras sales. Una persona que no tiene equilibradas sus sales tiene un desequilibrio emocional muy grande. De entrada se le desequilibra el sistema nervioso. Y si está desequilibrado el sistema nervioso, cualquier emoción o sentimiento desarmónico se dispara. Una persona nerviosa es más fácil que cometa errores y disparates que una persona que está tranquila. El yoga, la meditación, una alimentación sana nos ayudan a mantener un equilibrio en las tempestades de la vida. El peor momento para resolver un problema, ¿sabe cuál es? Es cuando está en el problema, porque está alterado. Y entonces yo veo que es importante trabajar la alquimia de las emociones. Y ya para terminar, en unos breves minutos, el maestro La Ferrer plantea una de sus magias del saber, una de las técnicas para trabajar con el alma a través de la alquimia, plantea lo que es la palingénesis, pali nuevo, génesis, nacimiento, que es una técnica a través de la respiración para eliminar esos estados emocionales inarmónicos que traemos inclusive desde el vientre materno. El maestro plantea esa técnica alquímica que nos ayuda a liberar. Esa técnica alquímica la utilizaban los hindúes
cuando se formaban los altos iniciados en la rama del Bhakti Yoga o del Mantra Yoga. Esta técnica es muy antigua, muy antigua. Consiste en a través de la respiración conectarnos con la vida, recuperar el 80% mínimo de vida que traemos a través de la respiración que nos conecta con la vida. Pero es una respiración especial, a través de Chuchuma, a través del canal central. Y esto hablaremos en otro momento, pero esta técnica, bueno, yo la aplico como psicoterapeuta en ese sentido, y el ser humano se conecta otra vez con la vida. Llena, fortalece el alma y libera la escoria, la basura que generan nuestras emociones o nuestros pensamientos que al no ser procesados se convierten en emociones y al no ser procesadas las emociones se somatizan en el cuerpo como estados de salud inadecuados, enfermedad. Entonces, concluyendo, ya para terminar, porque estaremos para entrar a aquellos que estamos en la vibración Bhakti Yoga, para entrar en el Bhakti Yoga, antes de entrar, decirles que entonces el ser humano realmente es maravilloso. Y su único talón de Aquiles que tiene es su estado emocional. Porque es grandioso en todo, pero ahí en esa parte observemos que las causas de todos nuestros problemas de grupos, de familia, son estados emocionales. El no controlar esos estados emocionales, el no hacernos responsable de esos estados emocionales. Entonces yo los invito a que si están tristes, háganse responsables de su tristeza y vean qué pasa con su tristeza. Si están enojados, dense cuenta de su enojo y háganse responsables de él. Y eviten quedarse mucho tiempo en una emoción o sentimiento. De esta manera podemos mejorar. Y hay que desarrollar actividades que hagan crecer el alma. Decía el maestro Mancelli que las actividades que hacen crecer el alma es el arte. Póngase a leer poesía, póngase a escribir, a pintar, a oír música, desarrolle el arte, nos crea una gran sensibilidad y nos ayuda a controlar esos estados emocionales alterados. Además de todas las cosas, una buena práctica de yoga nos da esos estados profundos. Por eso usted se acuerda cuando inició haciendo yoga, cómo era emocionalmente y cómo es ahora. Es mejor que antes, pero todavía podemos mejorar. Si tomamos conciencia de nuestras emociones cada día, la primer tarea ya para terminar, les digo, hágase responsable de lo que come, de cuántas sales minerales le da al cuerpo, de cuánto 80% de luz le da y el 20% de muerte. Hágase consciente de sus emociones y hágase responsable de ellas. Y busque la manera de desarrollar cada vez más emociones positivas. Y cuando lleguen las negativas, atiéndalas inmediatamente. Y sálgase de ellas, porque no solamente usted se afecta, sino que afecta también a su entorno. Esto es pues mi planteamiento, no me crea, esas son las conclusiones que yo he llegado y que el ser humano realmente es perfecto, es maravilloso, es una creación divina. Por favor, no hable mal de él, no importa el nombre de la persona. No existen en realidad seres humanos malos. Aunque ustedes estén pensando, no, a mí me hicieron y me deshicieron. Yo sé que a cada uno de ustedes, más de tres, les hicieron la vida difícil. Pero ¿qué creen? Les ayudaron a crecer. Fueron sus maestros. Pero ellos no son malos o no son malas. Eran seres humanos enfermos o desorientados. Esa es la realidad. Pero para concluir, el ser humano es bueno. Ve a los demás, no vea lo malo, no vea su 20% de los demás, vea su 80%, su luz que tienen, la grandeza, sus cualidades, vean en los demás eso, véalo.
No hable mal de nadie, porque está hablando mal de Dios. Está hablando mal de usted mismo, porque los demás son el reflejo de nosotros mismos. Empecemos a hablar menos de los demás negativamente y más positivamente. Cuando alguien hable mal de un ser humano, hable usted bien de sus cualidades, porque eso casi nadie lo hace. Cuando alguien habla mal de alguien, el otro empieza a sumarle más cosas, más basura. Yo le invito a que, cuando alguien esté hablando mal de alguien, hable usted bien de él. Hable de su otra parte que los demás no ven. En realidad el ser humano es maravilloso, es una creación divina, es una creación casi perfecta, 80% perfecta, y el 20% es el trabajo que venimos a hacer, de recuperar esa luz, nuestra esencia que está contaminada, un poco contaminada, volverla limpia para conectarnos con la luz, con el sol, con la luz y con el ser y con lo divino. Bien, de mi parte es todo, que tengan muy bonito día y gracias por estar aquí.